Buenos días, chicos. Vamos a comenzar las clases y vamos a comenzar con ciencias naturales. Hemos estado viendo lo que es los alimentos, los tipos de alimentos, ¿verdad? Anteriormente mirábamos los grupos de alimentos, que según de dónde procedan estos alimentos tienen una clasificación: origen animal, vegetal y mineral. También tenemos los nutrientes de los alimentos. Cada alimento posee unos nutrientes. Y, por ejemplo, tenemos los alimentos pueden contener nutrientes como ser carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vitaminas. Y una dieta balanceada es cuando nosotros permitimos nuestro cuerpo, mente y nuestro entorno están balanceados, ¿verdad? O sea que tenemos salud en todos. Cuando uno de estos se rompe, entonces cuando empiezan las enfermedades. De acuerdo con su fusión, los alimentos se pueden clasificar en tres grandes grupos: alimentos constructores, alimentos reguladores o protectores y alimentos energéticos. ¿Okay? Luego tenemos los nutrientes de los alimentos. Tenemos cuatro: carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vitaminas. Ok, hoy vamos a empezar con lo que es la olla alimentaria, chicos. Primeramente vamos a copiar fecha y tema en la olla alimentaria. ¿Qué es esto de la olla alimentaria? Que es este dibujo que tenemos aquí. Esta es una adaptación. Antes era este dibujo de la pirámide alimentaria, que esta los nutricionistas lo utilizaban para poder explicar cuál es el consumo que debemos tener de los alimentos. Cada cuánto nosotros podíamos consumir un alimento. No todos los días se consume huevo, ¿verdad? No todos los días podemos consumir carne porque sale muy caro. Pero mínimamente, ¿cuánto tiempo hay que consumirlo al año? A la semana, perdón, al año. Ya lo voy a confundir ustedes. Ok, tenemos aquí que esta olla alimentaria fue construida, fue adaptada, es una propuesta por los Estados Unidos, que fue creada para orientarnos a nosotros, a la población, sobre cómo nutrirse saludablemente. Y aquí aparece cada cuánto hay que comer cada uno de los alimentos. Entonces vamos a proceder a copiarlo en el cuaderno, por favor. Eso que aparece ahí. Ya regreso con ustedes. Profe,
Profe, yo voy en el carro ahorita. ¿Cómo vamos, segundo? Bueno, dentro de la olla alimentaria, la que está propuesta ya por los Estados Unidos, esta nos indica cuántas veces hay que comer cada alimento en la semana. Por ejemplo, carnes una vez por semana, mínimamente una vez por semana. Azúcares y grasas tres veces por semana. Frutas y verduras todos los días. Ustedes deben de comer frutas y verduras. Puede ser que hoy un mínimo, mañana una manzana, pasado piña, el jueves puede ser que coman melón, el viernes uvas, etcétera, ¿verdad? Sábados y domingos igual. Y igual las verduras, en el almuerzo les pueden poner brócoli, repollo, lechuga, tomate, pepino, etcétera. Granos, cereales y papas. Cuando hablamos de granos, nos referimos a los frijoles, al arroz, ¿verdad? A la avena. Cereales, avena, el cornflakes que ustedes comen también es parte, y las papas, estos también se consumen todos los días. Huevos y lácteos tres veces por semana. Entonces, esto es lo que nos indica la olla alimentaria. Sigan trabajando.
Aileen, encienda su cámara, hija, para poder ver que está trabajando. Es que vengo llegando, profe. Ah, ok, lo siento. Vamos, ubíquese rapidito para que pueda trabajar. Es poco esto.
¿Mando? Ya, mi amor. Ok. Entonces, ahorita hablamos sobre cometas y asteroides. Faltan dos más para terminar. Planetas y satélites. Mira, los planetas son cuerpos redondos que no tienen luz propia. Sí, gracias. Yo voy a hablar. Ok, nos hace falta dos. Planetas y satélites. Dentro de esos son los planetas. Los planetas son cuerpos redondos que no tienen luz propia y que giran alrededor de una estrella. ¿Cuál es esa estrella que emite luz propia? Es el Sol, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de nuestro planeta. Este es un planeta, la Tierra, ¿verdad? Luego tenemos un satélite, que son cuerpos que giran alrededor de los planetas, como la Luna. La Luna gira alrededor de este planeta Tierra, ¿verdad? El nuestro. Y son más pequeños que esto. La Luna es el satélite de la Tierra. Entonces, para finalizar con los astros, ¿verdad? Del universo, vamos a copiar planetas, el dibujo, satélites y el dibujo. ¿Kilin está trabajando? Vamos, vamos, es poco lo que están haciendo. ¿Arek ya terminó usted? No. Ok, termine, pues, tranquilos.
¿Cómo van segunda? ¿Acá se terminan? ¿Arek ya terminó? ¿Le falta un poco? Ok. Vaya, pues sigan trabajando. ¿Por dónde va Aileen? Ya va por los números. Ya va por los números. No. Por arriba va todavía. Voy donde dice. Por el número uno. Bueno.
Presúrese, tenemos poquito, solo 5 minutos más para finalizar la clase. Profe. Ande. ¿Por qué sale un mensajito ahí? No, es que yo la iba a silenciar y de usted ya había silenciado, entonces por eso decía el mensaje de que, ay, de que le estaba pidiendo que activara el micrófono, pero no. Siga trabajando. Ok, el tiempo ha terminado, chicos. Entonces, vamos a dar por finalizado Ciencias Naturales. Lo que van a subir hoy va a ser solo fotografía de contenido copiado. Pero ya no he terminado. Pero es que usted está hablando mucho también. Ahorita me estaba viendo que estaba viendo al otro lado.
Entonces usted concéntrase, le voy a mandar la foto de, lo, de la captura, fotografía de, del contenido. Entonces, solo van a subir fotografía de lo que hicieron en el cuaderno. La otra semana vamos a trabajar en el libro y le voy a dejar unas tareas ahí, ¿verdad? Pero va a ser el fin de semana. Entonces vamos a finalizar aquí y vamos a pasar a la siguiente clase.